Hola Citizens, ¿qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca del sistema de proximidad que nos llegó en este nuevo parche, hablamos del 3.7, así que vamos a ponernos manos a la obra. Ha llegado el parche 3.7 a mano de suscriptores y conciergues. Hablamos de la primer oleada de testers luego de los Evocatis. Y como era de esperar, las contradicciones y problemas no tardaron en salir a la luz. En este parche tenemos nuevas características como el nuevo mapa de Star Marine, las cuevas en Daimar, Aberdeen o Hurston, la actividad de minería manual, el alquiler de naves in-game y muchas más. También tendremos mejoras en el sistema de la IA para lograr mejores batallas por parte de estos, o una mejora en el sistema de ADN o personalización de nuestro personaje, y un nuevo cambio, sí, otro más, en el sistema de vuelo. El tan criticado Hover Mod por parte de la comunidad ha pasado a mejor vida, siendo reemplazado por el sistema de proximidad junto a la activación manual del sistema VTOL. Y casualmente de eso tratará este video, donde me pregunto por qué a Sig le cuesta tanto encontrar un equilibrio en esta característica. Hemos pasado del Hover Mod con su Chopter Mode o modo helicóptero, que nos hacía en ciertos momentos volar por los aires en los hangares de Lorville o Hurston, enloqueciendo nuestras naves casi como si tuvieran vida propia. Y hoy nos encontramos con este sistema de proximidad, el cual es algo insulso, sin lógica alguna, que hace que las naves por momento parezcan, bueno, como si estuviéramos manejando un JPG. Algo realmente, vamos a llamarlo, arcade. Okay. No soy ingeniero aeronáutico, ni físico, ni futurista, pero estamos hablando de objetos con una masa increíble, los cuales, hoy en día, no están sacrificando nada para sostenerla, solo se sostienen porque sí, flotando como si manejáramos, como dijimos anteriormente, un JPG o una foto, cuando la nave, su masa, permanecen inertes, quietas, flotando, debería ser algo normal que los propulsores, al intentar sostener dicha brutal cantidad de masa, bueno, estos propulsores estarían encendidos de manera permanente, lo que traería como lógica un sobrecalentamiento de los mismos, o hasta una posible falla, ¿por qué no?, si se quiere ser más realista. Y junto con esto, con el pasar del tiempo en que la nave se mantuviese en un estado vegetativo, que será como le voy a llamar de ahora en más, perdería algo de altitud de manera lenta pero constante. Además, la nivelación de la nave debería tener una pequeña oscilación, aunque sea un mínimo, sobre todo cuando nos encontramos en planetas o lunas con atmósferas y, o por qué no, eventos climáticos, como por ejemplo pueden ser los vientos que a veces sentimos, pero no sufrimos, en la siempre bella Daimar. El Hover Mod no era perfecto, es cierto, y todos pedíamos una corrección o un retrabajo, un rework del mismo. De hecho, si somos un poco sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que el Hover Mod presentaba la mayoría de sus problemas en lugares donde la gravedad hacía trabajar las fuerzas gravitatorias de la nave. Bueno, dos buenos ejemplos serían los hangares de Lorville o Hurston. Esto también podría haber sido complementado para una solución temporal, sumado a otras mejoras inmediatas y a futuro, con una pantalla que, bueno, nos indicase el sitio donde aterrizaríamos y datos con diferentes distancias de los hangares. Y digo de los hangares porque es mayormente donde surgían los problemas. Sin lugar a dudas, este nuevo sistema de proximidad no está para nada bien y carece de lógica absoluta. Suelo decir que, bueno, no soy un gran piloto de combate, como sí lo son varias personas que he tenido el agrado de conocer. No precisamos un sistema como el utilizado por DSS, ni tampoco uno como el de línea de defensa. ¿No lo conocen? Miren. Precisamos un equilibrio, y es lo que David Coulson o otros desarrolladores parecen no encontrar.
Hoy, si pusiera a mi niña de 6 años a pilotar una de las naves, lo haría sin problemas. De hecho, lo hace. ¿No, hija? Saludos, Citizen. Esto ahora es re fácil. Hoy no encontramos ningún desafío en absoluto para quien quiera pilotar una nave, ya sea en combate o simplemente realizando un tour por los hermosos paisajes de Daimar. No me gustaría que se llegase al punto de que solo un pequeño porcentaje de la comunidad tenga el control claro y absoluto, haciendo mella de sus habilidades y sometiendo a todo el resto. Bueno, esto solía suceder tiempo atrás. De hecho, suelo ser e insistir casi de manera permanente con la inclusión en muchos aspectos, pero creo que siempre debe existir no un límite, sino una estabilización, o como dijimos antes, un equilibrio, que no haga ir de un lado a otro el sistema y la balanza. Estoy convencido que con el tiempo Sig logrará hacerlo bien, pero en el mientras tanto quedamos en un vacío que nos llena de preguntas. No porque no obtengamos respuestas de los desarrolladores, dado que han comentado que esta es algo así como la mitad del producto final que tendremos, pero cuando nos remontamos a tantas cosas que nos han dicho y la dirección que tomarían, topándonos luego con otra cosa diferente a la que nos habían comentado, bueno, allí es donde nos entra la duda. Escuchar a la comunidad siempre es sano, y sobre todo en un proyecto como Star Citizen, donde esta es quien financia en su totalidad el proyecto, o bueno, casi en su totalidad. Pero a veces también puede ser contraproducente, y es el caso del Hover Mod, donde ante tantas quejas por parte de los usuarios se dieron para luego quitarlo. Pero aquí deberíamos preguntarnos si estos usuarios eran asiduos o casuales, creo yo, porque como dije antes, el Hover Mod no presentaba una dificultad de aprendizaje muy grande, más que los problemas que comentamos anteriormente, ya conocidos, que incluso me han hecho a mí mismo ponerme loco más de una vez. Deberíamos preguntarnos quizás qué esperamos en ciertos aspectos o características de Star Citizen, si queremos un juego que requiera de cierta habilidad o no, y donde sus mecánicas nos lleven un tiempo aprenderlas y dominarlas, tal como sucede en tantos otros productos del mundo de los videojuegos. Ver y sentir naves como la Constellation Aquila, Starfarer o Caterpillar flotando a solo metros del suelo, cuya masa supera los 430.000 kilos, en el menor de los casos, es algo casi irrisorio. Eso forma parte de todo lo que comentamos anteriormente. Sinceramente, me pregunto cuál fue el objetivo de Sig con esto, porque si quisieron reemplazar el Hover Mod, bueno, lo han hecho y con creces. Si no estallar en los hangares del Orville o ir para adelante y atrás como si fuéramos un helicóptero, lo tomamos como mejora, bueno, ok, ha mejorado mucho. Ahora surge una pregunta, al menos hasta que Sig decida tomarse en serio el implementar mejoras en este sistema, y es el por qué utilizaríamos, por ejemplo, vehículos como el Tumbril armado, el Ursa o la Dragonfly, si podríamos hacer lo mismo con naves desde una simple Avenger hasta una Starfarer, como hemos visto, sin problemas de ir al ras del suelo recorriendo mayores distancias, a mayores velocidades, sin ningún tipo de contrapartida y sin comernos todas las rocas que hay en las superficies. ¿Por qué utilizaría el modo VTOL? Bueno, sin lugar a dudas, vuelvo a repetir que todos pedíamos una mejora urgente en el Hover Mod, pero creo que nadie quería llegar a este punto. Así que, bueno, Citizens, ¿qué piensan de este tema? Yo creo que es controversial, si bien es inclusivo, también roza casi lo arcade, y es algo que creo nadie busca en Star Citizen. Bueno, déjenme su opinión, ¿qué piensan? Saben que los comentarios siempre son bienvenidos. Bueno, Citizens, si llegaron hasta aquí, como siempre, muchas gracias. Nos vamos, no sin antes decirles, Citizens, buena vida para todos, y si salen al verso, huelen seguro. Adiós.